Nueva sanción tiene el Deportivo Cali. Coca-Cola, el nuevo sponsor que podría aparecer en el nombre del estadio El Deportivo Cali. Deportivo Cali, previa convocados y posible formación ante el partido de mañana de Deportivo Cali versus Jaguares. Hola, sean bienvenidos a estos Deportivo Cali News. Bueno, gente, empezamos con noticias así. Las sanciones para el Deportivo Cali en la resolución número 051. Estos serían los detalles de la sanción. Caso pendiente de Asociación Deportivo Cali sanciona con multa de 4.542.638 pesos por infringir el artículo 76 del reglamento de Liga Pet Play del Mayor, segundo semestre del 31, el partido disputó con Atlético Huila por la fecha 17, artículo 38F del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol. El comité tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de la presunta infracción disciplinaria a través de la información presentando por el oficial de medios y mercadeo designado por el Mayor para el partido referido, así como las imágenes oficiales de la rueda de prensa. La sanción se da porque la conferencia de prensa solo se realiza con el DT Dudamel, ya que ningún jugador del club quiso salir. Pablo García, jefe de comunicación del club, comentó que los jugadores están en acto de silencio y por esta razón ninguno iba a asistir a la rueda de prensa. La otra sanción. Caso pendiente de Asociación Deportivo Cali sanción con una fecha de suspensión parcial para la tribuna occidental baja y multa de 7.268.208 pesos. Conducta impropiada del espectador en el partido disputado contra Deportes Quindío por la fecha 18 de Liga de artículo 84, rayado 1, 4, 5 y 6 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol. La sanción corresponde a un par de personas en contra de lanzar objetos contra el cuerpo arbitral en el árbitro reporta. Al minuto 35, al momento de ir a hacer una revisión en el monitor de repetición desde la tribuna occidental, baja empezaron a lanzar monedas y botellas con agua impidiendo la revisión. Lo anterior fue controlado después de un minuto por el personal ojí. Los objetos lanzados no impactaron ni a jugadores ni al cuerpo arbitral. Pues bueno, gente, se iban dos otra vez que el Deportivo Cali sufre sanciones por lo mismo siempre. Pues lo de Will, pues por el Quindío, ¿no? Por el Quindío, pues por los actos inapropiados de algunos hinchas, lanzaron objetos o menos mal no pegó a, no causó de ningún jugador ni el cuerpo vital. Y pues el Huila todavía no me queda como clara la del Huila, no entiendo por qué por los jugadores no se presentaron. Es obligatorio que tiene que ir un jugador a la rueda de prensa. El periodista dijo que era un acto de rebeldía, pero ya hay que ver más a detalle porque la verdad, porque no haya un jugador a la rueda de prensa y que solo haya el técnico, pues no sé qué implicaciones tiene ahí. Pues ya veremos cómo terminan las dos sanciones que le pusieron al Deportivo Cali. Bueno, gente, empezamos con la mejor no Deportivo Cali para el día de hoy. Dice Coca-Cola, el sponsor que pondrá nombre al estadio de Córdoba de Verde y Blanco, tiene su estadio hace ya varios años. Fue inaugurado en el 2008 en un partido amistoso ante Liga de Ecuador. Ahí el equipo festejó título de la Copa Colombia 2010. Un par de finales logró la coronación de la Liga Pet Play Femenina 2021. Ahora se tiene la idea de tener un sponsor, tal y como sucede con grandes escenarios a nivel mundial. Caso del cuadro caleño estaría apuntando a la corporación multinacional estadounidense de Coca-Cola Company. Para el escenario, de momento se llama Estadio Deportivo Cali. Según versiones de los periodistas Felipe Espinosa de Zona Libre Humo, el doctor Mesa Luis Fernando, quieren cerrar un contrato con Coca-Cola Company por 5 años para dar el nombre del Estadio Deportivo Cali. Así entre una plata interesante, gran gestión de esta junta directiva, ya que se mueve por nuevos proyectos que deben venir al futuro de la institución del Deportivo Cali. Pues bueno, gente, ¿tú qué piensas? ¿Te ha llegado esto de lo de Deportivo Cali Company? Que Coca-Cola quiera poder como colocar su nombre pronto, no sé cómo. ¿Y cómo pensarías que se llamaría el Estadio del Deportivo Cali si llega a concretarse lo de Coca-Cola? ¿Cómo crees? ¿Qué nombre le pondrían? Déjamelo en los comentarios, quiero ver qué nombre le pondrían al estadio del Deportivo Cali si concreta lo de Coca-Cola Company. Ya lo veremos. Bueno, gente, para terminar este trío de noticias, y Deportivo Cali previa convocado sponsor información ante Jaguares. Deportivo Cali visita a Jaguares por la fecha de nueva Liga Pet Play, segundo semestre 2020, a las 8 p.m. Lo visitan en el estadio de Jaguares mañana 12 de noviembre a partir de las 8 p.m. de la noche. Esta es una gran oportunidad para el Deportivo Cali para afianzarse en los cuatro arriba. De ganar, ya estaría 100% clasificado, con más chances de poder ganar hasta inclusive tercero en la clasificación por equipos, y así podría asegurar su plaza de terminar como local los partidos de ida y vuelta cuando empiecen los cuadrangulares finales. Ya veremos qué sucede con esos convocados del Deportivo Cali para partir de Jaguares. Arqueros como siempre, Guillermo Amores, Humberto Acevedo. Defensores, Jorge Arias, que vuelve después de una larga lesión, Jorge Macías, José Caldera, Darwin Andrade, Juan José Tello, Juan Camilo Angulo y David González. Medio campista, Joan Valencia, Andrés Balanz, Colorado, Andrés Arroyo, Kim Velasco, Daniel Luna, John Vázquez y Michael Ortega. En los delanteros tenemos a
Harold, Angelo y Roger Andretti. Como podemos ver aquí en el Deportivo Cali, están las ausencias de Leo por acumulación de 5 tarjetas amarillas y Menose por, o sea, su tarjeta roja de Deportes Quindío. Alegra porque después de una lesión gravísima que lo tuvo casi 7 meses por fuera de canchas, volvemos a ver convocado a Jorge Arias de una lesión que tuvo recientemente. Vuelve Juan Camilo Angulo, que en esos momentos está definiendo su futuro porque su contrato acaba el próximo diciembre. Así que pues con esto, gente, llegamos al final de la noticia. No olviden, como siempre, like, comentar, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales. Como siempre, está acá abajo en la parte de abajo en la sección de stream. No olviden suscribirse, compartir el canal, darle a la campanita, activar todas las notificaciones. Y yo me despido ya por el día de hoy. Nos encontramos en la próxima ocasión. Adiós.